Ok, aquí te voy con una pregunta. Cuando estás compartiendo tu verdad con alguien, ¿estás siendo honesta o estás siendo grosera? Y te lo pregunto porque en estos tiempos de sí, empodérate y tú lo máximo y siempre di lo que necesitas, a veces como que no medimos nuestras palabras y nos dejamos ir con todo. Me incluyo, ¿eh? No crean que yo estoy exenta de esta situación, en donde de repente queremos por fin tener esa conversación con nuestros padres de alguna cosa que sucedió en el pasado, o decirle a nuestra pareja que hemos notado alguna dinámica que no está funcionando bien. Incluso con los hijos pasa, ¿no? En donde dices, híjole, ya me supertomaron la medida y necesito que tengamos esta conversación, necesito hablar de lo que yo siento, de mi versión de lo que está sucediendo. Entonces ahí vas y te armas de valor y entonces, ok, voy a decir mi verdad, este es mi momento, incluso puedes hacer de que tu cita familiar o tu lo que necesites, ¿no? Tu intervention o lo que sea. Pero a la hora de decir las cosas, ¿cómo las estás diciendo? ¿Las estás diciendo en buena onda o te estás dejando ir y estás atacando por todos lados, estás aventando patadas, estás siendo filosa, estás siendo grosera? ¿Qué estás diciendo? Porque sobre todo en los temas que son delicados, muchas veces, como nos sentimos vulnerables, tratamos como de atacar al otro para que no se note que estamos siendo vulnerables. Y entonces, ante esa situación podemos decidir si lo pensamos desde antes, si realmente acomodamos nuestras ideas, si buscamos el propósito, que no nada más sea es que yo necesito liberarme, sino qué es lo que quiero construir, qué es lo que quiero lograr con esta conversación. Podemos elegir las palabras correctas y te garantizo que hasta se reciben mejor del otro lado. Porque cuando tú atacas a alguien, ¿qué es lo primero que pasa? El instinto es defenderse o atacar de regreso. Pero en cambio, cuando tú eliges las palabras correctas y no están cargadas de odio y de coraje, la otra persona tiende a ser mucho más receptiva. Esto es algo que yo llamo el empoderamiento amoroso, que es completamente opuesto al solo importa lo que yo traigo dentro y necesito descargar. ¡Bra! ¡Cáchenlo! Como les vaya. Sino, a ver, sí quiero empoderarme. Sí quiero lograr lo que yo quiero, pero ¿cómo lo voy a hacer de una manera inteligente y sobre todo sin herir a las personas que quiero? Entonces, bueno, empoderamiento amoroso, la frase de hoy y la reflexión del día. Aquí, te la dejo por aquí. Y ya, eso es todo por hoy.